Hola, mi nombre es Giuliani. Y el de mi amigo es Héctor. Somos de la Secretaría de Medio Ambiente de Neiva. Hoy les vamos a hablar del caracol africano. ¿Caracol africano? Sí, caracol africano. Como su nombre lo dice, es originario de África, donde se utiliza como alimento. Y es una especie invasora. Y ha llegado a nuestro país. Sí, lo conozco, su nombre es Achatina fulica. Y puede sobrevivir en todos los climas del país. Su periodo de mayor actividad es durante la noche y días lluviosos. Cuando aumenta la temperatura en el día, y en general en verano, se esconde bajo cualquier estructura o entre la basura y la hojarasca o más frecuente bajo el suelo. Sí, es muy dañino y por ser una especie invasora nos está causando daño en nuestro país. El hombre lo ha introducido con fines alimenticios, estéticos o mascotas sin saber. Si este animal está incluido en la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo. Míralo, ahí viene, vamos a ver qué dice. Hola, caracol africano. Hola, ¿cómo están? Soy el Achatina fulica, soy una especie hermafrodita, como la mayoría de los caracoles, crezco y me reproduzco a gran velocidad, por lo que puedo llegar a producir graves daños en ecosistemas y cultivos tropicales y subtropicales. Mis características son las siguientes. Tengo concha cónica puntiaguda, vetas o franjas amarilla o rojas. También tengo dimensiones de 20 centímetros por 15 centímetros de alto. Mi cuerpo es de color marrón manchado o crema pálido. Peso 400 gramos y puedo vivir de 5 a 10 años. Pongo huevos cada 20 días, a los 3 meses de edad pongo de 90 huevos, a los 7 meses de 200 huevos. Y después de 2 años de edad coloco de 450 huevos cada 20 días. Los dejo con esta imagen. Creo que deben saber algo muy importante del caracol africano, y es que los científicos afirman que es portador de al menos 7 tipos de parásitos, los cuales pueden provocar en personas que tengan contacto con el caracol problemas respiratorios, gastrointestinales, neurológicos, hepáticos y de otros órganos del cuerpo. Ojo, tengamos en cuenta, no tocar los caracoles, evitar el contacto con la baba de caracol, especialmente con ojos, nariz y boca. Si te toca un caracol, hay que lavar inmediato. No hay que comer caracoles. No utilizarlos como carnada, ni como mascota. Eliminar del jardín restos de madera, materiales de construcción o cualquier otro elemento. Pues al dejar estos residuos, sirven como refugio. ¿Sabes qué no debemos hacer? Sí. Lo que no debemos hacer es botarlos vivos a la basura, tirárselos al patio del vecino, manipularlos sin guantes. Lo que sí debemos hacer con el molusco y sus huevos es, primero, en un recipiente con tapa prepare una solución con los siguientes ingredientes: 3 partes de agua más 1 parte de cal o 3 litros de agua más 1 kilo de sal común. Segundo, luego coloque los animales colectados y sus huevos en la solución preparada con el recipiente completamente tapado. Tercero, espere 4 horas. Y finalmente entiérrelos, abriendo una fosa de 50 centímetros de profundidad. Mira la imagen. Sí. También, como se sabe, el caracol africano puede alimentarse prácticamente de todo y es una especie plaga de importancia económica en diversos sistemas productivos agrícolas. Por sus hábitos alimenticios y la preferencia que muestra por colonizar espacios como basureros con presencia de ratas, pueden adquirir fácilmente parásitos, bacterias y hongos. Como pueden ver, el caracol africano es nocivo para la salud y necesitamos la ayuda de todos. Si nos unimos podemos acabar esta plaga y para terminar miren este video. Oh, oh, oh.
estamos siendo invadidos. Así que parábolas, porque al indeseado visitante lo puedes tener en tu casa. En los siguientes minutos estaremos descubriendo de quién se trata y qué podemos hacer para controlarlo. Caracol gigante africano es el nombre con el que lo conocemos, pero los científicos lo han llamado Acatina fulica. Este animal mide más o menos 20 centímetros de largo, aunque puede llegar a medir 30 centímetros. Por esto le decimos gigante. Podéis pillarlo por su concha cónica de color castaño con dibujos a lo largo en forma de bandas claras y oscuras y el borde exterior de la concha cortante. Con estas características podéis distinguirlo de otros caracoles, que son nativos y que son inofensivos como el caracol de zona cafetera. Hay que estar pilosos. El caracol gigante africano sale de noche y también en los días lluviosos. Cuando hace mucho sol, se esconde porque no le gusta la luz y el calor. En días así, se oculta entre la hojarasca o se sube a los árboles. Es una especie hermafrodita. Esta palabra tan rara quiere decir que cada caracol tiene los dos sexos, masculino y femenino. Pero sin importar esto, necesitan aparearse para reproducirse. Atrapar los huevos es breve, parecen bolitas de icopor. Su tamaño es de 3 a 5 milímetros y su color es blanco o amarillo. Puedes buscarlos bajo la tierra donde los caracoles los ponen. Si queremos acabar con esta plaga, es importante recoger y destruir estos huevos para evitar que más caracoles nazcan. Aprovecho para decirles sobre todo a los niños que los caracoles no son mascotas y que los huevos no son juguetes. El caracol gigante africano pone muchos huevos, entre 60 y 600 por cada postura, y viven hasta 5 años, así que son muchos huevos y muchos caracoles haciendo daños. Este usurpador se adapta muy bien a otros hábitats, desde las zonas intervenidas hasta los pantanos y zonas urbanas donde hay vegetación. Hoy es una de las 100 especies más dañinas en el mundo. Podemos encontrarlo en la mayoría de países, incluido Colombia. En el Valle del Cauca estamos en una zona tropical, con condiciones de clima y humedad ideales para el caracol gigante africano. Por eso, desde que llegó a Colombia, al parecer en un intento de algunos comerciantes por hacer negocio con su baba y su carne, se ha reproducido en cantidades alarmantes. Hoy lo encontramos en la mayoría de municipios del departamento, el país y el mundo. Con tan alto riesgo de que lo tengas en casa, es mejor que sepas que este caracol puede afectar tu salud, ser dañino para los ecosistemas, los jardines y los cultivos agrícolas. Se cree que puede llegar a ser muy peligroso para la salud de nosotros los seres humanos. Si lo consumís o manipulas sin guantes, podés enfermarte, produciéndote males en el intestino o en el cerebro. En los ecosistemas, el caracol gigante africano es un riesgo de desequilibrio, porque compite con otras especies desplazando a poblaciones que utilizan los mismos recursos que él. Y daña los jardines y cultivos agrícolas de yuca, plátano, papa china, uva, papaya, chontaduro, entre otros, porque se alimenta de ellos. Como el caracol gigante africano amenaza a las personas, los ecosistemas y los cultivos, la CBC junto con otras entidades están trabajando para que entre todos hagamos el manejo y control de este intruso. Aprendamos juntos a manejar y controlar esta especie invasora.
tenés que hacer es ubicar los caracoles y sus huevos. Los lugares en los que podés buscar son pastos, desechos, lotes, vegetación en descomposición, basura, entre otros. Pone atención porque sos más vulnerable a tenerlo en casa si en tu jardín, patio o azotea tenés cachivaches, desechos o basura. Cuando los hayas encontrado, debes recolectarlos, siempre usando guantes de látex o chuspas plásticas que luego desechás. Luego tenés que abrir un hueco, lejos de las fuentes de agua. Después necesitas aislar el hueco con una capa de cal viva. Cuando esté hecho, ya podés poner en el hueco los caracoles y huevos que hayas recolectado. A continuación, cubrí directamente los caracoles y los huevos con más cal viva. Para terminar, poné nuevamente en el hueco la tierra que sacaste y aplanala. ¡Ah! ¿Te diste cuenta que son muy importantes para controlar el caracol gigante africano? Por eso ayuda, para que sea reconocido y se maneje con facilidad y responsabilidad. Es algo importante para todos. Si tenés alguna duda sobre este ocupante, podés acercarte a alguna de estas instituciones que ellos te van a ayudar. Secretarías de Salud, Bomberos, Policía Ambiental, CBC, UMATAS, Defensa Civil, Grupos Ecológicos, DAGMA, entre otros. Pero recordá, el caracol gigante africano es una plaga que entre todos podemos controlar. Las comunidades somos muy importantes en esta lucha. Es un problema de todos. Si se presenta cerca a nuestras casas, ya sabemos qué hacer con este invasor. Espero que todo lo que ahora sabes del caracol gigante africano te sea útil. También debes contarle a todos tus familiares, vecinos y amigos para que juntos hagamos frente a este invasor. El caracol africano me está afectando de la siguiente manera, ¿sí? Con el cultivo más que todo. La comunidad, digamos que ha aportado su trabajo en esto del trabajo de la recolección, entonces. También han venido las ayudas de las instituciones, igualmente con ellos hemos recogido. Estamos luchando con esa plaga que ha venido, que llegó a esta vereda.